pero miren, se ve bien padre. Seguimos en la carretera Imuris-Cananea. Ya tenía rato que no pasábamos por aquí. De Agua Prieta a Puerto San Luis y miren qué feo está. Se ve, es una carretera muy fea. Y pues imagínense por aquí andar cargados, pues está difícil. Porque al parecer ahí viene un carro, bueno, un tráiler. Acuérdense que tiene la preferencia el que va subiendo. ¿Cuántos años? ¿Como dos? Nos quedamos a dormir en Chanos. We'll be right back.
hasta allá arribota. Buenas tardes, amigos, pues ya venimos aquí a hacer otra recolección en Ciudad Juárez. Aquí vamos pasando por la línea divisoria en Ciudad Juárez. Del otro lado está El Paso, Texas. Pues, saludos a nuestros amigos que nos siguen del otro lado, ¿eh? Sí. Tenemos señores por allá de ese lado. Saludos. Ya andamos por las calles de Ciudad Juárez, nos paseamos, ¿verdad? Venimos aquí al K20, le vamos a echar diésel. Vamos a echar diésel aquí. También la de los arcos está rica, pero aquí no hay. Y como que en especial nos gusta más la sierra, sí. Pasando la caseta de Acaponeta. Ah, no vean. Es que está igual de cara. La caseta de Villahumada, señores, tiene un costo de casi 800 pesos. 776 pesos. La última vez que vine valía casi 500 pesos, 400 y cacho. 400 y algo. Ya venimos aquí entrando a
hacer la recolección. ¿Ya es la última? Sí, ya es la última, lo último que suben. Y pues de aquí nos vamos hasta Villa Guerrero, Estado de México, por el favor del primerísimo. Nos vamos para allá, señores. Pensamos que el amigo Patafly iba a cargar hoy, pero 7-4 con el asunto, no se llevó a cabo la carguita. Y ya se canceló el convoy, ¿verdad? Entonces ahora vamos a agarrar otro convoy. Por ya, convoy no. Ya nos apalabramos, dijo. Nos vamos a ver aquí saliendo de Chihuahua. En lo que yo recolecto. Bueno, en lo que llego a la florería aquí a Chihuahua. Él viene acá antes de llegar a Ojo Laguna. Entonces, en lo que me cargan y hacen todo el rollo de la subida de los botes y ese show. Entonces, pues ya. Esperemos vernos saliendo de Chihuahua. Carro mamalón trae la gente de acá de Chihuahua, puro Peterbilt mamalón, puro Kenworth. Acá por acá de este lado se ven muy bonitos carros. Pues muy buena mañana, amigos. El día de hoy ya nos encontramos aquí en la carretera de Jiménez hacia Gómez Palacio, Durango. Al kilómetro 198 y avanzando, ahí nos quedamos a esperar a un convoy, pero luego saliendo se le ponchó una llanta, ¿verdad? El convoy tan esperado, me jalé yo antes y pues como pasé la caseta me dijo que se había regresado ya cuando venían más adelante, pero bueno, más acá adelantito lo esperamos y a ver qué rollo. Le seguimos avanzando, ya descansamos un ratito, ¿eh? Ayer ya nos cargaron bastante tarde, eran como la 1 de la mañana. Y pues bueno, como quiera aquí le seguimos echando ganitas a las ganas y lo seguimos saludando con gusto, amigos. Buena mañana, buena tardecita. Aquí estamos en el paradero de la autopista. De la autopista de Gómez Palacio a Durango. Bueno, nosotros nos salimos aquí en Cuéntame. Aquí andamos, bueno, nos paramos a checar llantas y todo ese rollo. Y posteriormente pues a seguir continuando con el calorcito. Más soportable, ¿verdad? Pero con calorcito. Bastante, diría yo. Pero como quiera. Aquí vamos, parece que todo bien, todo al millón. Pues, también nos paramos a brincar hace un ratito el diésel para ver si llegamos y pues parece que sí se arma, ¿no? Con lo que nos dieron. Ahí esperemos que todo nos siga marchando de la mejor manera. Saludos a todos, amigos. Miren, aquí ya venimos Zacatecas. Aquí ya venimos entrando al estado de Zacatecas. Aquí ya no nos llueve. Aquí
ya se ve solecito ahí. Todo relax, aunque esa nube se ve medio peligrosa. Pues ya casi se arma. Creo que ya vamos a ir a descargar hasta mañana porque Sam ya viene muy cansado. Ya, ahora sí ya. Mejor que llegue a dormir y mañana pues ya entregamos la carga. Como quiera, no es perecedero lo que traemos. Y pues no sé, si urge, pues ya mañana urge más, dijera Sam. Entonces, pues aquí venimos en Palmillas. Ya nada más un último empujoncito y llegamos. Buena tardecita. Bueno, amigos, pues hasta aquí este video. Vamos a mandar ahora unos saludos. Ya saben que si quieren que les mandemos saludos, tienen que dejar aquí abajo en los comentarios su nombre o su 1028 y ya les mandamos saludos. Y pues hasta aquí finalizamos esto. Un saludo para nuestro amigo Héctor Noriega, para Jorge y Alejandro Arriola, que son padre e hijo. Para nuestro amigo Pablo Chávez, para Miguel Hidalgo, Jesús Sosa, para Pancho López de Monterrey. Ahora sí, aquí está su saludo. Saludos. Saludos. Francisco, a ver qué día nos invitas esa carne asada. Todavía no la debes. Sí. Para Josefina Pérez Villegas. Para nuestro amigo Jorge, el famosísimo Colle. De Temascalcingo. A toda la gente de Temascalcingo y Atlacomulco, ¿verdad? A la gente que nos sigue. Para nuestro amigo Chava, 1028 el Flaco. Para nuestra amiga Leonor Sotelo. Para nuestro amigo el Príncipe. Ya, saludos hasta Toluca, para toda la gente de Toluca. Saludos. Para Johnny Barragán, que igual él nos escribió por Messenger, bueno, en Facebook, en la página de Facebook. Igual si ustedes gustan que les mandemos saludos, nos pueden mandar un mensaje en la página y ya les mandamos el saludo aquí en el video. Para nuestro amigo 1028 Palomino y pues para toda nuestra finísima colegancia que nos sigue, ¿verdad? Para nuestros amigos de Tractoparte Shona, para ese Richie. Pues saludos para todos ellos, ¿verdad? Pues hasta aquí el video de este viaje. Aquí finalizamos. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y también TikTok. Ya tenemos cuenta de TikTok, amigos, y pues nos quedamos con el 8 pendientes y la muy buena nochecita, ¿verdad? De este ladito. Como quiera, y ahí estamos. 8 para el 8.